Hoy desayuno en condiciones. Ahora sí, buenos días. Nada, me quedo una semana sola. La primera semana de vlogs va a ser sola, solita, sola. Y hoy nos vamos a casa de un amigo a despedirlo, que se va a vivir a Holanda, un pueblo de Holanda. Comemos en casa de sus padres, que es del grupo de mi novio y mío. Y nada, luego os llevaré conmigo, os enseñaré. Ahora voy a ponerme un poco a editar, terminar de editar el vlog de ayer, que lo tengo casi terminado. A recoger la casa, a hacer cosas de casa, que como muchas sabréis, yo ya me independicé, así que soy la que me encargo de mi casa. Ya no es mi mamá. Os llevo conmigo. Renderizando primer vlog más. Llevo despierta desde las 6 de la mañana. Estoy reventada. Goma se iba esta mañana a las... ¿qué hora? A las 9 y media lo he llevado al trabajo para que se fuese. Y eso, me he pasado la noche de mierda. Me dormí casi a las 3 de la mañana y a las 6 estaba despierta, así que... me estoy resfriando. Quiero... lo he comentado por Insta. Me quiero tintar, ya sabéis, culo inquieto. Y me quiero tintar el pelo de castaño... De castaño de nuevo, porque es que me voy cansando de los colores y ahora se me ha quedado el pelo... no sé, tiene una mezcla ahí entre pelirrojo, naranja, castaño y luego las puntas claras. Y quiero buscar un tono, encontrar un tono así, ¿lo veis? Este es mi tono de pelo. Así que estoy preguntando por historias y me han recomendado que vaya a algún sitio donde vendan productos de peluquería. Probaremos a ver. Ahora dentro de un rato os veo, que me arreglaré para ir a la comida de despedida de mi colega. Tutorial de cómo meterse en la cama y descansar. Te metes en la cama, te tapas hasta el cuello. ¡Buenas noches! Vale, el sorteo es muy guay. Nos vamos ya. Bueno, chicos, nos vamos a la casa de los padres de mi amigo, así que a ver. Nada, a ver si me sitúo, porque soy malísima con el GPS. Igualmente me ha dicho mi amiga dónde era la casa de sus suegros, así que vamos a intentar llegar allí. Hace muchísimo frío y yo llevo... iba a ponerme unas medias con un vestido y he dicho, venga, vale, no, que hace mucho frío. Me he puesto los vaqueros, que no me los quito ni para atrás. Las botas altas negras y un cuello vuelto negro, mi abrigo y mi bufanda. Voy a ver si encuentro aquí la ubicación. Bueno, sí, Marjorie, tú... ¿esto qué es? ¿Esto cómo se hace? Es que no sé ni... no lo he hecho nunca, o sea... aquí estoy yo. Vale, es que no sé ni cómo va esto, ¿sabes? Sí. Pero es que no le da. Esto es una mierda, como una casa, tío. Como no funciona, voy a intentar yo ir hasta allí, que más o menos me lo han explicado. Así que a ver si llegamos. ¿Llegaremos o no? ¿Se me caerá todo? Vamos a ver. Música, maestro. ¡Oh! ¡Obro! Me encanta. Veremos qué pasa la próxima semana. Voy yo primera. A mí me encantaría porque la canción es maravillosa. Saint Maliki's. Estoy poniendo mala. Y hoy iba bien abrigada. A
Acabo de llegar a mi casa hace un ratico. He terminado de editar el vlog de ayer. Ahora me voy a poner a editar. Digo como quiera. Es que tengo una alergia hoy que no puedo con mi vida. Perdón. Actualizando lo de mi pedido de pool. Para mi suerte, la única solución que le han dado a la tardanza del paquete, que me van a reembolsar los gastos de envío. Así que bueno, si alguna vez os pasa esto, que algún pedido que habéis hecho tarda la vida y media en llegaros, escribidles atención al cliente y tendrán por lo menos ese detalle con vosotros. No. Creo que voy a caer un sábado que la nena se queda en casa. Vamos a cenar algo. Tengo cosas en la nevera que tengo que consumir, porque si no hay que tirarlas. Así que... y esas son cosas que están muy ricas. Bueno, esto es una cena completita. Voy a comer un trocito de pollo, un poco de tortilla de patatas, que tengo ganas de probar, que son lochas vegetarianas con pimientos y un toque de pimienta verde. Tadela tiene muy buena pinta, voy a probarlo a ver qué tal. La textura es como si fuese mortadela con toquecillo de pimiento y como fina hierba o... no, la pimienta esa. Muy rico, ¿eh? Sí. Y son lochas vegetarianas. Está muy bueno. Hay dos personas en mi vida que hacen las mejores tortillas del mundo. Mi padre y mi novio. Totalmente enamorada de la tortilla de mi novio. Es que me encanta. Queridos y queridas, voy a terminar el vlog de hoy. Siento no haber enseñado más cosas. Esto de hacer vlogs diarios cuesta en el sentido de que no todos los días tienes mil cosas que hacer, no todos los días puedes enseñar muchas cosas. Entonces intento hacer una edición un tanto acorde a que se haga entretenido el vídeo, que a mí la verdad es que me entretiene un montón verlos. Y nada, espero que os esté gustando y nos vemos mañana el día 3, vlog número 3. Buenas noches.